Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Oigan, pues fíjense que vamos aquí rumbo al Senado de la República, pero vengo acompañada de una maestra, sí, de una maestra de nivel secundaria, ¿verdad? Y ahorita nos va a decir su nombre, nos va a platicar cómo vio ella esta derogación de la mal llamada reforma educativa y la aprobación de la nueva reforma educativa. Entonces, vamos a escuchar de viva voz de una maestra de aquí de la Ciudad de México, ¿qué tal y cómo ve este proceso? Hola, ¿cómo te llamas? Hola Nancy, mi nombre es Rosa Hilda y precisamente, aparte de lo que le venía comentando a Nancy, yo conozco la realidad de lo que se vive dentro de las aulas en la Secretaría de Educación Pública. Bueno, en este caso yo estoy a nivel secundaria, pero llevo 15 años trabajando para la SEP y precisamente por medio de colegas hemos podido conocer la realidad de lo que se vive en las secundarias aquí en la Ciudad de México y en otros estados. Estamos muy contentos, en realidad los docentes, los maestros, estamos muy felices de la noticia que dio nuestro presidente, que incluso ya salió en el Diario Oficial de la Federación, la nueva reforma educativa, porque justo le comentaba a Nancy que la anterior reforma educativa solamente vino a dar más al traste con el nivel educativo de los jóvenes. Vino a perjudicar muchísimo, no solamente a los jóvenes, sino también al sector educativo, porque le comentaba que desafortunadamente estamos sacando generaciones que no tienen realmente el nivel de conocimientos que deberían de tener, por lo menos a nivel secundaria. Con esa reforma educativa se estaba desprotegiendo, se estaba minando muchísimo la calidad educativa y se estaba desprotegiendo incluso la salud de los jóvenes, porque es muy cierto lo que está diciendo el presidente Obrador, el fin era privatizar la educación. Hoy en día en las secundarias no se están contratando a orientadores ni a psicólogos, ni están los niños con capacidades especiales, no están siendo bien atendidos porque no hay personal. No están contratando ni siquiera a doctores, a médicos escolares. Lo que hicieron fue contratar a una empresa privada de seguros que se llama Va Seguro, algo así, en donde si un alumno sufre un accidente dentro de la escuela, dentro de algún aula, lo que antes, la figura que tenía antes un médico escolar, en el momento atendía el incidente. Ahora se tiene que esperar el alumno con la emergencia, el maestro con la emergencia, ahí en donde el alumno puede incluso hasta perder la vida en ese momento, porque ahora ya se tiene que hablar a este tipo Va Seguro que contrataron, pero es privado, es independiente, para que pueda recibir la atención el alumno, para que pueda mandar una ambulancia o lo que sea. O sea, en realidad el gobierno anterior no pensaba ni siquiera en la seguridad o en la vida de los estudiantes. En este momento sigue así la situación, pero tenemos mucha esperanza de que con todos los cambios que se están viniendo con este nuevo gobierno encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel, poco a poco las cosas se van a ir mejorando, se van a ir saneando, no solamente en el área de educación, sino en otras áreas que nos compete a todos, a nuestra sociedad. Y de verdad yo sí animo muchísimo a todos los maestros, a todos los estudiantes, que nos pongamos las pilas, que sigamos bien informados precisamente por este tipo de medios que, gracias a Dios, con las benditas redes sociales estamos conociendo. Y que tengamos muchísima esperanza y mucha paciencia, porque efectivamente lo que durante años se estuvo haciendo, se estuvo destruyendo, lleva tiempo poder volver a reconstruir. Te agradezco muchísimo, Nancy, ¿no? Podría seguir hablando muchísimo. Sí, vamos a seguir hablando. Nada más le vamos a platicar aquí a la familia de YouTube. Venimos en el Metrobús, miren, en el Metrobús. En el Metrobús que va de el Zócalo Capitalino, de Palacio Nacional, vamos a nosotros a la calle de Tabacalera, o Estación Tabacalera, que es donde está el Senado de la República. Pero aquí nuestra maestra, de verdad, fue al Zócalo, ¿no? Ahí a Palacio Nacional a saludarnos. Y bueno, pues estamos platicando con ella. A ver, platícanos, maestra, por ejemplo, atención a personas con discapacidad no se daba entonces, no había ni los accesos, ni los maestros especializados para atenderlos. En realidad el maestro hoy en día necesita ser Superman para poder atender todo lo que le han estado
poniendo, yo creo que ni Superman podría con tantas cosas. O sea, el maestro frente al aula está viviendo una situación sumamente difícil y pues sí necesita mucho del apoyo y la comprensión tanto de los alumnos como de los padres de familia. Pero como les comentaba hace un momento, es mucha la demanda para el poco personal que se tiene. Y en lugar de contratar a más personal en capacitarnos y demás, lo que estaban haciendo era dejar de contratar personal y en este caso empezar a privatizar la educación de una manera muy por debajo del agua, muy para que no se notara, como que muy, pues bueno, como les comenté el ejemplo de hace rato, ¿no? Que en lugar de contratar a un médico escolar que toda escuela debería de tener, pues se privatizó esa parte contratando un seguro externo. Y en realidad si están metiendo alumnos con capacidades diferentes en las aulas, cuando realmente no se tiene en muchas escuelas ni siquiera la infraestructura necesaria para ellos y como tal los profesionales que puedan realmente atenderlos. Entonces en realidad lo que anteriormente se difundía como la calidad educativa y demás, era toda una farsa. O sea, como les comenté hace rato, en lugar de estar de que la educación estuviera mejorando, se estaba dando más al traste con las cosas buenas que sí se tenían cuando yo era chica. Y bueno, gracias a Dios, pues como les comentamos, estamos súper felices porque ya se derogó esa reforma, que precisamente era muy positiva. Los maestros estaban muy asustados porque eran amenazados de que si no se presentaban a los exámenes de evaluación les iban a quitar sus plazas. Muchas amenazas efectivamente sí las hicieron efectivas. Y precisamente cuando Andrés Manuel nos dimos cuenta que se estaba sosteniendo en la promesa que nos hizo y que efectivamente ya lo cumplió, pues de verdad sí tenemos una gran esperanza en este cambio. Y precisamente porque sí existimos muchos maestros que tenemos la vocación y que estamos muy preocupados por cómo se están formando las generaciones, porque sabemos que va a ser el futuro de mañana, van a ser los médicos que nos van a atender a nosotros, los abogados que nos van a defender, y es inhumano incluso usar a la educación como otro medio para privatizar, ¿no? Como para empezar a hacer negocio, porque son vidas. Oiga, maestra, y por ejemplo, ¿cómo está? ¿Qué opinión le merece y qué cosas buenas tiene la nueva reforma educativa que se acaba de aprobar? Pues de entrada que se haya eliminado el organismo de evaluación. Ah, exacto. Que esté. Ajá. Que esté, porque de esa manera ya nos da un poco más de paz, de calma a los maestros, que ahora sí se estén considerando las opiniones de los maestros, porque efectivamente la reforma anterior en ningún momento consultaron a los profesores, que son los que viven la realidad en las aulas, y en esta ocasión sí hay mayor disposición de apertura por parte del gobierno para poder escuchar nuestras opiniones y llevar a cabo las reformas necesarias, que realmente son necesarias en la educación y dentro de las aulas. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más, de todos estos aspectos, qué es lo que más a usted le fascina? Dice, esto es lo que a mí me gusta de la nueva reforma educativa. Pues yo diría que todas las modificaciones que está haciendo Andrés Manuel, todas eran necesarias. Por ejemplo, esta atención a niños con especiales, con discapacidad, ¿qué dice la reforma educativa acerca de esto? Pues bueno, en realidad, como les comento, todo es como paso a paso. Ajá. O sea, yo no sé si realmente tiene esos alcances al momento, pero yo estoy segura que nuestro presidente también va a atender esa situación. Ajá, claro. Y bueno, él también hizo mucho énfasis en que no fuera una reforma punitiva, así le llamó, es, ¿no? Que castigaba al maestro. Positiva, ¿no? Ajá. Entonces, eso también usted, pues obviamente, lo aplaude. Sí, claro, porque efectivamente el maestro forma parte del eje fundamental para el cambio en el país. ¿Y cómo se perdió esa devoción a los maestros, verdad? ¿Cómo se perdió el orgullo magisterial? ¿No? Sí, claro, con el video, o sea, efectivamente sí fue toda una campaña armada de extranjero. A mí me sorprendió cuando escuché al presidente decirlo, porque yo jamás pensé que mis ojos iban a ver que el presidente de México iba a sacar a la luz esas declaraciones.
porque efectivamente es cierto, es una reforma que se impuso desde el extranjero y era el fin, era el fin, privatizar la educación. Y gracias a Dios, se logró. No, más bien se bloqueó ese objetivo. Bueno, familia hermosa, pues ya saben, un pueblo informado jamás será manipulado. Y aquí nos bajamos. Vámonos. Vámonos. Gracias. Vamos. Nos vemos aquí con nuestra maestra. Más al ratito les subimos otro video. Besos, gracias. Chao. Bye.